¿Por qué todos aman a Evelyn Guijarro? Sniper, como la conocemos en el mundo del hexatlón, es una atleta multideporte originaria del estado de Jalisco, México, y actualmente tiene 23 años. Evelyn Guijarro empezó su carrera en el atletismo cuando solo tenía 12 años de edad. Sin embargo, más adelante en su vida practicaría otros deportes como la natación, gimnasia y su deporte actual, el lanzamiento de jabalina. Es una atleta de 1,68 metros de estatura, pesa 59 kilos y su cumpleaños es el próximo 3 de junio. Así que ya saben, si se la encuentran por la calle, la felicitan. Pero, ¿por qué todos aman a Sniper? A pesar de haberse quedado muy cerca del campeonato del hexatlón en esta cuarta temporada, los televidentes le tomaron mucho cariño por su carisma, sencillez y su toque de picardía. También, algo que gustó mucho entre los seguidores del reality fue el reconocimiento y la gran amistad que forjó últimamente con Mati Álvarez, la actual campeona del hexatlón. A continuación, te dejo algunos videos interesantes de Evelyn y sus últimas historias. Evelyn, dejó vivir a Mati. Chavos, de verdad, no, yo sé reconocer quién es mejor que yo, y neta, esta final estuvo súper debatida, y al final mi champ se lo llevó. Esta, ¿no que querías una manopla? Dos en uno. ¿Ves? ¿Ves? Cómpramela, ándale, y también la puedes usar. ¿Qué no? Y hoy van a entrenar con nosotras para que estén ahí. No se vayan a cansar. Despacito. Nomás que tienen tranqui, el bofe. Tranqui. ¡Chavos, se acabó! ¡Contención! Y esto, por favor, pongamos el tiempo mientras... Me encantó mi maquillaje de buzo. Me pusieron mis dos colores favoritos, que son el azul, obviamente, y el verde. Chapuzón para despertar. Por cierto, ya se viene la vacación y estaré subiendo videos a YouTube para que, si no me han seguido, le den. Bañaditos todos, mi padre. Nomás, vean nomás, ¿eh? Hoy sí me bañé. Ay, hoy tocó. Yo vi que se puso filtro. Yo sí me bañé. Filtro de mesero. ¿Qué haces? Volteé, vamos. Tú dime. Estamos bañaditos. Hiciste doble. Quiero llorar, por fin otra vez. Mi Yakult. Entonces ya saben por qué nos hacemos así. Porque me caes muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Mil bendiciones y estoy seguro que nos veremos pronto en un próximo video. Bye.